Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá nuevamente en el Teatro Mitre. Sí, vamos a cubrir toda la temporada de verano del año 2024. Sí, estamos comenzando el año 2024, vamos a cubrir todo lo que es la temporada de los artistas acá en el Teatro Mitre. Bueno, acá nos encontramos con Martín Mendy, que nos explica un poquito en qué consiste esta temporada de verano. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer realmente que hayan venido y un placer que podamos compartir con todos sus seguidores esta invitación tan importante que nos está haciendo el Teatro Mitre, que es todo el mes de enero vamos a tener obras en el Teatro Mitre, que eso no solía suceder, es la primera vez que tenemos una apertura tan grande donde se van a presentar muchos shows, obras de teatro, musicales. Bueno, en mi caso voy a presentar un tributo a Gilda, se llama No es mi despedida. Este tributo que voy a hacer es una obra, un unipersonal, donde me convocaron para poder representar a través de tres actos, dentro de lo que es un monólogo, un paso de comedia, canto, bailo, interactúo con el público, y de esa manera voy contando la vida de Gilda, esta gran cantante argentina que nos ha dejado dentro de la historia de la música, una de las referentes más importantes, y ha obtenido este paso a la eternidad en la música. Viste que todos los músicos queremos eso, digamos, la permanencia, de que siempre sea eterno lo que hagamos, y ella lo ha logrado, y me dieron la posibilidad, me siento tan orgulloso y contento de que me hayan convocado para hacer este unipersonal. Es mi primera vez actuando, mi primera vez actuando, cantando y bailando, así que es todo un desafío para mí. Estoy trabajando muy duro para que todo esté listo. La invitación es el día 19 de enero a partir de las 21 horas en el Teatro Mitre. Puedes adquirir las entradas entrando a meinscribo.com o te acercas a las ventanillas del teatro en horario comercial y acá los chicos te instruyen y te venden las entraditas y todo. El precio es muy accesible para que todos puedan venir y disfrutar realmente de unas vacaciones en el Teatro Mitre. Ah, bien, o sea, sería como un music show o algo así, lo tuyo. Un musical, sí, un Musical, musical. musical actuado, digamos. Un musical actuado y donde cuento una historia Ah, qué de lindo. alguien y ese proceso. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, bueno, las invitaciones están hechas y bueno, para venir a verlo Martín. Y bueno, espero que esta temporada sea muy buena y exitosa para vos también. Muchísimas gracias, gracias por seguirnos, gracias por seguir a los turisteros. Les agradezco que que hayan compartido conmigo hoy este espacio. Bueno, acá nos encontramos con otros artistas también que van a estar en la temporada de verano acá en el Teatro Mitre. Vamos a hablar un poquito con ellos. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, ¿me pueden explicar un poquito en qué consiste el verano acá para que puedan? Nosotros vamos a estar el viernes 5 de enero acá en el Teatro Mitre a las 20 horas con el espectáculo teatral Niños Chocolate, un espectáculo que hace una denuncia social sobre el trabajo infantil y la explotación, interpretado por el elenco estable de la Escuela Provincial de Teatro Tito Guerra, actores muy jovencitos que le ponen el cuerpo a esta obra. Ah, bien, bien. O sea que esto van por, o sea, ustedes actuarían directamente durante la semana. ¿Cuántos shows tienen? No, no, tenemos una función el viernes 5 a las 20 horas. Ah, bien. Bueno, entonces quería que me expliquen un poquito cómo sería su proyecto. Bueno, la obra es un espectáculo teatral ¿Es que... para niños nada más? No, 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 es un espectáculo para mayores de 13 años. Si bien se llama Niños Chocolate, no es que esté orientado a los niños, sino que toma como punto de partida la explotación de niños en África, en las plantaciones de cacao, que el cacao es la materia prima del chocolate, y son niños que a pesar de cosechar cacao para producir chocolate, nunca han podido probar el chocolate. Esa es la paradoja que tiene la obra. ¿Por qué? Porque son explotados, porque los obligan a trabajar. Y bueno, hay un periodista que va a hacer una investigación a África y descubre esta situación y va a tratar de ayudar a estos niños. En eso consiste la obra y bueno, vamos a ver el desenlace este viernes a las 20 acá en el Teatro Mitre. Muy lindo, la verdad que hermoso proyecto para venir a verlo, para tenerlo en cuenta. Y bueno, a ver, los dejo a ellos para que los inviten, para que puedan venir a asistir acá al Teatro Mitre. Ah, bueno. Viernes 5 de enero vamos a estar aquí dando función con la obra Niños Chocolate, así que invitamos a toda la gente. Bueno, la obra empieza a partir de las 20 horas y pueden adquirir sus entradas aquí en la boletería del Teatro Mitre o si no por la página de meinscribo.com. Mira, ¿no?
Bueno, ya están las invitaciones hechas, bueno, para asistir acá al Teatro Mitre en la función de ellos, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por la... Gracias, gracias. Los esperamos. Aquí. Hola, chicos, bueno, estamos en el Teatro Mitre. Bueno, Solcito ya está presentando todos los artistas que van a estar presentes esta temporada de verano. Miren qué lindo el teatro, chicos. Sí, así que bueno, estamos haciendo las invitaciones para que se acerquen durante toda esta temporada de verano a ver a los artistas jujeños que se van a hacer presentes acá en este teatro, en este escenario, esa semana o esos días. Sí, chicos, así que bueno, vamos a seguir esperando los artistas que se van a presentar, así que bueno, Solcito lo va a entrevistar, vamos a charlar un rato, lo vamos a reír a ver qué onda, así que nada, vamos a buscar los artistas, vamos a ver qué onda en este vlogs que es del teatro y bueno, de la temporada 2024, chicos, vamos a ver qué onda. Bueno, chicos, mientras Solcito se toma un cafecito, ella siempre disfrutándote, como vieron. Nada, yo estoy acá esperando para ver qué onda, para ver si llegan más artistas para poder entrevistarlo. Así que nada, vamos a ver qué onda, a ver qué Solcito termina. Bueno, seguimos acá en el Teatro Mitre, bien presentando a los artistas jujeños. Y acá vamos a presentar a uno, Josefina. Se llama, yo le voy a explicar un poquito de qué se trata su obra, para hacer la invitación para que puedan asistir acá en la temporada de verano en Teatro Mitre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Pablo Carrizo, soy el director de la obra teatral Josefina de Maimará. Josefina de Maimará es una obra que cuenta la historia de vida de Josefina Aragón, nuestra querida coplera, chichera, sanadora espiritual del pueblo de Maimará. La conocimos hace unos 3 años atrás aproximadamente, y desde las artes escénicas con el grupo de teatro El Inmigrante, el cual integro, nos propusimos contar su historia de vida porque nos parecía la verdad que una historia maravillosa y que con todas las cualidades y características que tiene Josefina, me parece que es una linda historia para contar porque habla mucho, ¿no?, sobre superación, sobre resiliencia, sobre cómo atravesar tiempos tan complejos como este, ¿no?, desde un lugar un poco más espiritual, así que queríamos dejar ese legado, digamos, dentro de las artes escénicas, y bueno, nos propusimos contar esta historia que creo que al público la ha recepcionado de muy buena manera, y bueno, con la intención siempre de dejar algo, ¿no? Cuando uno viene a ver teatro, está bueno que al salir de la sala se vaya pensando en algo, reflexionando, así que bueno, esa es nuestra propuesta en el marco de este programa El Mitre con Vos. Buenísimo, ¿y qué días estarían acá más o menos para enviarse la invitación? Nuestra función sería el viernes 26 de enero a las 21:30 horas. Las entradas ya están próximamente a la venta, hay descuento para jubilados, para estudiantes, porque habiendo hecho ya una temporada en el Teatro El Pasillo de aproximadamente medio año, nos dimos cuenta que hay un gran interés sobre todo de los estudiantes y de los jubilados, ¿no?, que son por ahí quienes tienen alguna cercanía con la temática, que conocen a Josefina. Vino, por suerte, mucha gente de otras provincias también a ver la historia de vida de ella como personaje hecha en el teatro. Es una persona que ha estado con Josefina, con personalidades como, por ejemplo, con el Papa Francisco, con la Princesa Máxima. Digamos, es una historia de vida increíble. Y gran parte de esa historia de vida, desde que ella es pequeña hasta el día de hoy, se cuenta en la obra, y siempre contamos con la particularidad de tenerla a ella presente. Hoy en día Josefina tiene 89 años, así que nosotros consideramos que esto es un homenaje en vida y que ella, así como la UNESCO la ha denominado Tesoro Vivo de la Humanidad, la nombró la UNESCO, nosotros de alguna forma con esta obra de teatro tratamos de difundir todo esto y de hacerle un homenaje a ella. Buenísimo, eso es lo positivo que podemos rescatar de esto, que bueno, ustedes es revalorizar ese artista jujeño que tenemos acá en la provincia y para que sea difundido, para que también no quede en la historia, o sea, no quede como algo más en la historia, ¿verdad? Exactamente, porque la verdad que todas las cualidades que tiene Josefina, como te decía, desde la sanación sobre todo, el tratamiento con la medicina no convencional, el tratamiento con las plantas, ha hecho mucho por muchísima gente. Viene a ver la gente de Estados Unidos, de Buenos Aires, de México, de España. Es una persona maravillosa que creo que vale la pena contar su historia y da ganas, yo creo que eso es parte de lo que nos dice la gente que va a ver la obra, ¿no? Le generan ganas de conocerla,
de meterse un poco más en de qué se trata todo esto. Y la verdad que es una buena finalidad, ¿no? Hay mucha gente que ha salido de situaciones, sobre todo de salud, muy complejas, acudiendo a ver a Josefina, haciendo tratamientos con yuyos, con medicina no tradicional. Así que bueno, desde las artes escénicas lo que queríamos era difundir esto, porque nosotros también consideramos que tenemos acá un patrimonio vivo hoy en día todavía. Se están editando libros, se hicieron documentales sobre ella, no solamente en Jujuy, sino en otras partes del mundo. Así que bueno, es contribuir un poco con una obra de teatro a la difusión de esto. Buenísimo, bueno, ya las invitaciones están hechas para venir a ver la obra de teatro acá de Josefina. La verdad que hay que rescatar a los artistas jujeños y sobre todo lo que es la cultura jujeña, ¿no? Para que sobresalga y bueno, quede un lindo recuerdo sobre ella. Sobre todo para que quede, digamos, esto que decía hace rato, ¿no? Que cuando uno va a ver teatro no es solamente divertirse o distenderse un rato. Creo que es lindo también salir con preguntas, con alguna cuestión introspectiva que tenga que ver con modificar cosas, con sanar en algún punto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Josefina? Sanar, ayudar. Así que bueno, la invitación queda para el viernes 26 a las 9:30 en el Teatro Mitre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la difusión, porque es importantísimo el apoyo a los hacedores culturales jujeños. Bueno, seguimos acá con los artistas jujeños, vamos a ver, ahora nos encontramos con otro artista, vamos a ver que nos comente un poquito de qué se trata, o qué obra o qué arte va a ser hoy, en esta semana, en la temporada de veraniega, de enero, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Josema, de la banda de rock, Tranquilamente. Nosotros hacemos rock, temas propios, temas de otros. Nosotros estamos el 12 de enero a las 21 horas. Tenemos una banda amiga invitada, la banda Los Hipertensos se llama, la banda del Poroto Molina. Así que bueno, nosotros vamos a estar presentando nuestro disco también, así que haciendo temas propios, haciendo temas de otro, haciendo realmente un poquito de rock, brindándole para la gente, al teatro, y bueno, para nosotros un lujo poder estar acá, y poder presentar nuestra música, en un lugar tan emblemático como este. Claro, y a mí que me encanta el rock, entonces ¿de qué año sería más o menos? ¿Sería un compilado? Nosotros hacemos un compiladito de todo, desde los 80 hasta ahora, así que hacemos un poquito de todo, pero más enfocándonos en lo nuestro, en el disco que sacamos hace muy poquito que se llama Y Volveré, en todas las plataformas lo pueden escuchar, así que Tranquilamente está sonando despacito, pero va sonando fuerte. Claro, más con la difusión que va a tener acá en el teatro, me imagino que va a ser... Claro, sí. No, con nosotros contentísimos, siempre igual estamos trabajando en material nuevo. Hace muy poquito sacamos un temita nuevo. El 12 de enero se estrena también ese temita en las plataformas, en todas las plataformas digitales, que se llama Vení. Así que bueno, nosotros contentísimos. Buenísimo, bueno, acá tenemos otro artista para apoyar, que es también jujeño, y bueno, como yo digo, siempre hay que apoyar a los artistas jujeños porque ellos son los que le dan el arte, la motivación acá a la provincia, y bueno, las invitaciones están hechas para que puedan acercarse al Teatro Mitre, y bueno. Gracias a ustedes por brindar este servicio, así más gente nos puede conocer y pueden venir. Gracias.